Hola, ¿cómo están? Les saluda Alfonso Parodi con el Parodi Group y hoy día tenemos el placer de tener a Erika Basurto, la presidenta y fundadora del Houston Hispanic Real Estate Investment. ¿Cómo estás, Erika? Muy feliz de estar aquí hoy contigo, Alfonso Parodi. Siempre te veo en las redes sociales muy activo y yo dije, un día yo voy a estar ahí, mira. Aquí estoy, gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, más bien, y excelente trabajo con la asociación y apoyando a todos los inversionistas en la ciudad de Houston, a la comunidad hispana especialmente. Y hoy día Erika ha tomado el tiempo de su agenda, que es exclusivamente dedicada a ayudar a sus clientes y tiene un programa de radio, tiene muchas cosas encima y hoy día se ha tomado el tiempo para estar con nosotros. Y hoy día nos va a comentar algunas cosas. Si está pensando en invertir en bienes y raíces, la señorita Erika nos va a dar 4 consejos. ¿Cuál sería el consejo número 1? Pónganse bien listos y tomen sus notas porque no donde quiera reciben esta información. ¿Okay? Bien listos con los consejos, apunten. Número 1 y súper importante, definir objetivos. ¿Qué quiere decir esto, Alfonso? Definir objetivos. Primero tienes que saber hacia dónde vas para saber qué camino vas a tomar. Es como cuando, por ejemplo, estás, tienes un iPhone a Siri, no le dices, Siri, vámonos. Le tienes que decir a dónde ir, ¿no? Correcto, para que ella sepa por dónde llevarte. Igual es en inversiones. Si tú no sabes a dónde quieres llegar, entonces no vas a saber por qué camino irte. ¿Qué significa objetivos? ¿Cuánto dinero quieres ganar y en cuánto tiempo? Eso tienes que tenerlo bien claro antes de comenzar, anotarlo, porque a veces ponemos ideas en nuestra cabeza, pero a veces se esfuman con el tiempo o no las tenemos muy claras. Anoten muy bien cuánto dinero quieren invertir, cuánto dinero quieren ganar, cuánto tiempo quieren invertir y para qué quieren ese dinero también. Y cuando un cliente está trabajando con usted o con su equipo de trabajo, ¿ustedes le dan una asesoría donde determinan sus goles? Así es algo importante. La gente pregunta, ¿qué es exactamente lo que tú haces, Erika? Y es muy difícil de... difícil de definir. ¿Por qué? Porque hacemos una variedad de actividades para ustedes. Una de ellas sería consultoría. ¿Qué es lo que quieres hacer? Revisamos qué son tus objetivos y de ahí vemos por dónde podemos empezar. Queridos amigos y las personas que nos están siguiendo en este video y o agentes que también nos están siguiendo, si no tiene tiempo, lo mejor que puede hacer es tomarse tiempo. Porque obviamente no tiene tiempo para hacerlo 2 veces. Si no tiene dinero, obviamente no tiene dinero para hacerlo 3 veces y gastar 3 veces. No lo dude más. Llame a la señorita Erika Basurto. ¿A qué número? 281-968-1756. Y también la puede encontrar en ericabasurto.com, ericabasurto.com. Señorita Erika, ¿cuál sería la razón número 2? La razón número 2, razones y recursos para invertir. ¿Qué quiere decir? Regularmente cuando decimos vamos a invertir, pensamos que necesitamos ¿qué? Dinero, ¿verdad? Pero hay otra serie de recursos, ¿como qué? Como el tiempo, tus contactos, tu conocimiento y obviamente el dinero. Cuando no tienes dinero, tienes que invertir otro recurso. Entonces tienes que ver qué recurso tú tienes. Ahora, ¿cuáles son las razones para invertir? Hay gente que dice, yo quiero invertir porque quiero dinero para el colegio de mi hijo, o quiero para cuando me retire, o quiero dinero para simplemente dejar mi empleo. Entonces es importante definir esas pautas. Saber, como dicen en inglés, el why, qué es lo que uno quiere. Ahora, cuando se refiere a recursos, me imagino también que quiere decir que tiene que tener un equipo de trabajo, porque el dinero, el tiempo es dinero, y es siempre bueno tener, no hacerlo todo uno mismo, ¿verdad? Siempre hay que, ¿cuáles son usualmente los miembros de una inversión? ¿Qué es lo usualmente en el equipo de inversión que es lo que se ve? Excelente pregunta, porque eso es algo muy poderoso. Cuando tú estás invirtiendo, necesitas tu power team. ¿Qué significa esto? Vas a necesitar un wholesaler que te traiga la propiedad. Vas a necesitar un realtor que sepa de inversiones. No cualquier agente de bienes raíces sabe. Tiene que ser uno que sepa, que tenga el conocimiento de cómo funciona. Necesitas una buena title company que sepa de inversiones. Okay, necesitas un buen lender que conozca tus necesidades para comprar casas, qué tipo de préstamos te puede dar. Entonces vas creando un power team donde trabajes una y otra vez con esos elementos de tu equipo y tienes que buscar que ellos busquen las mismas metas que tú. Importante, inversiones. Acuérdate, es muy diferente a lo que es real estate convencional. Siempre hay que poner atención en eso. Correcto. Nosotros en el Parodi Group también nos dedicamos al área de inversiones. Cualquier pregunta que tengan, tenemos un excelente equipo de trabajo como la señorita Erika Basurto,
también tenemos prestamistas que vamos a hablar más tarde. Simplemente llamen al 832-586-83, 832-586-83. Y para ver este video y más videos, simplemente vayan a parodigroupshow.com, parodigroupshow.com. Háganle like al video, suscríbanse a la página y compártanlo con todas las personas que puedan. ¿Cuál sería entonces el consejo número 3? Vamos a ver, porque yo hice mi tarea, gente. Yo hice mi tarea. Entender las diferentes formas y estrategias de inversión. ¿Qué significa eso? La gente se quiere invertir y cuando yo hablo con la gente, el 90% de la gente me dice, lo que pasa, yo, ¿de qué forma quieres invertir? Y me dicen, bueno, nada más ganar dinero, pero ¿cómo? A comprar una casa, arreglarla y venderla. Eso se conoce comúnmente como flipping. Claro. ¿Okay? Que es compra, remodela y vende. A corto plazo. Propiedad, que es, digamos, a mediano plazo. Mediano plazo, perdón. Porque a corto plazo podemos hacer wholesaling, que eso significa, claro, que encuentras una propiedad para inversionistas. Tú no la compras, nada más le asignas el contrato y tú recibes un fee. Eso es a corto plazo porque te puedes tardar de 3 a 4 semanas en obtener, correcto, tu retorno. Ahora, en un flipping te puedes llevar, digo, en un mundo utópico, serían de 3 a 6 meses que termines tu flipping, lo vendas y recibas tu dinero de regreso. Pero también hay otras formas, como lo que le llamamos un portafolio de propiedades de renta, correcto, donde al momento no vas a recibir muchos ingresos, pero va a ser a largo plazo y estás creando riqueza. La plusvalía, básicamente. Correcto. Lo que dicen en inglés, buy and hold. Uh-huh. So, hacemos todo eso con el Parodi Group y también la señorita acá, Erika Basurto, es una especialista. Ella es la fundadora de Houston Hispanic Real Estate Investment Association, la número uno asociación de inversionistas en Houston. Ella es la número uno. Si tiene alguna pregunta, no dude de llamar a la número uno. ¿A qué número? 281-968-17. 5, 6, me mandan texto, me encantan los textos. A veces me tardo en contestar porque recibimos muchas llamaditas, pero cuando me siento a contestar textos es uno por uno y nos ponemos en contacto. Entonces ya lo saben, la mejor manera de contactar a la señorita Erika Basurto es mandarle un texto, o también pueden ir a su website ericabasurto.com y poner un pedido de información. Señorita Erika, ¿cuál sería entonces el consejo número 4? Y es un tip bien importante para ustedes, aprender a tomar riesgos. Porque todo el mundo dice, aviéntate, tú puedes y todos podemos, pero primero infórmate. Aprender a tomar riesgos de una manera informada, educada y consciente. Toda inversión conlleva un riesgo. Siempre. No arriesgues más de lo que no estés dispuesto a perder. Así que pónganse bien listos si van a invertir, si anímense, motívense. Vean a Robert Kiyosaki, a Tony Robbins, está padre, pero también edúquense y vean los riesgos que conlleva cada inversión e inviertan. No se paralicen con el miedo. Nada más infórmense e inviertan de una manera más educada. De todas maneras, porque uno, cuando es una inversión, hay que dormir bien también. Siempre riesgo. Siempre, inclusive la gente que tiene mucha experiencia, a veces los números no salen como lo pensamos, porque al final de cuentas lo que estamos haciendo son estimados a futuro y el mercado cambia constantemente el ciclo. Entonces, pero acuérdense bien, no poner el dinero que no estés dispuesto a arriesgar. No vendan la casa donde viven para invertir, no se queden sin dinero. Tranquilos, después les voy a hacer un videito sobre ese tema súper importante, pero infórmense, edúquense y conéctense con gente que les pueda ayudar. Y para eso nos están siguiendo, para conectarse con las mejores personas que tengan en el mercado, ya sea en la parte de wholesale como la señorita Erika, y ahorita vamos a hablar con uno de los top loan officers en la parte de inversiones. Y bueno, acá el Parodi Group también está para ayudarlos. Acuérdense algo, que nosotros como profesionales no tomamos las decisiones. Nuestro trabajo es educarles o educarlos y darles la mejor información para que ustedes tomen una decisión. A lo mejor esa decisión no es la mejor decisión, pero a la hora es su decisión. Entonces, infórmense, edúquese y siempre paciencia y buen humor. Muchísimas gracias, Erika, por tu tiempo. Y nuevamente, ¿a qué número te pueden mandar texto? 281-968-1756. Gracias y saludos a mi equipo, a mis socios que están ahí, que yo siempre soy la que está enfrente de cámara porque ven que me encanta hablar con ustedes, pero obviamente tengo socios, cofundadores y parte de mi equipo. Un saludo, un beso y gracias por su apoyo. Y muchas gracias a ellos también por apoyar al equipo Parodi. Siempre síganos en fb.com/Parodi Group y nos puede llamar al 832-586
83-832-586-83 y nos vemos en el siguiente capítulo y no se olviden de suscribirse a Parody Show, parodygroupshow.com, parodygroupshow.com. Hasta, nos vemos pronto.